Si yo utilizara para hablar, por ejemplo, de qué es el condado de Castilla en una presentación, daría mucho la idea de un elemento que en sí mismo y por su concepto tiene que ver con la época medieval, pero sería difícil leerlo. Una solución para poder utilizar los encantos de esta letra medieval y sin embargo mantener su legibilidad para que me puedan entender es solo utilizarlo como condimento, no como un plato fuerte, sino usarla en algunas pequeñas partes. Por ejemplo, si lo uso solo en la palabra Castilla, doy la idea de medieval, lo demás usé una letra sans serif para que se pueda leer de manera ágil. Y al final, a lo mejor otra opción sería solo utilizarlo en las letras capitulares como en Condado de Castilla o en la primera letra de siglos. Así tengo un texto que se puede leer, pero con ciertos condimentos, con ciertos matices que me dan la idea de lo medieval, sin agobiar a mi usuario a tener que leer una tipografía que es muy difícil visualmente o muy recargada. Sobre el interlineado, conviene saber que, por ejemplo, aquí están las tipografías con su número de puntaje y su número de interlineado. Conviene siempre tener más interlineado que puntaje. En el ejemplo superior, tenemos un puntaje para la letra de 36 y un interlineado de 43.2. Esto permite la separación entre un renglón y el que sigue y se pueden leer ambos sin que se toquen o se mezclen. Pero conforme hacia abajo me voy acercando más que sea el mismo número o incluso sea más bajo el interlineado que el puntaje de la letra, puedo ver ya para la 3626 que en las mayúsculas no se tocan, pero en las minúsculas, el asta ascendente de la K, de la L, los puntitos de la I y de la J están haciéndole cosquillas a las letras del renglón de arriba. En este tocarse se pueden llegar a confundir y generan símbolos nuevos. Dos letras cuando se tocan generan una nueva letra que no puedo leer y confunde a la lectura. Si de plano en la última, que es la que tiene 36-24, estoy tan abajo el interlineado del puntaje de la letra, entonces incluso las mayúsculas se tocan generando una mezcla y una confusión de letras que lo hace muy difícil a la lectura. Se recomienda entonces mantener siempre el interlineado por encima en número que el puntaje de la letra. Si yo quisiera contraste o si yo quisiera usar a veces letras más gruesas en bold, conviene utilizar una tipografía que tenga familias. Para lograr hacer juegos tipográficos, hay algunas familias que tienen varias formas de representarse. Cuando nosotros tenemos una letra, la base se llama normal o roman, que es la que se señala en esta imagen. De ahí hacia grueso puede ser demi-bold, bold y extra bold. Eso lo hace cada vez más grueso. Y hacia más delgado la hace light, ultra light. Pero también la letra puede volverse más extendida y alargarse, convirtiéndose en extended, o se puede comprimir volviéndose condensed. Las letras inclinadas siempre van a ser las itálicas o cursivas. Si se fijan en esta gráfica, no hay una extended light o ultra light, porque ya no tendría sentido tener algo tan amplio y tan delgado. Parecerían juntas las letras, olitas en la mar. Pero también habrán visto que no hay un bold o extra bold en el ultra condensed, porque tener las letras tan gruesas pero tan flacas haría la impresión de que no estamos leyendo una palabra, sino un código de barras de un centro comercial. Las tipografías nos ayudan a remitir ideas sobre las cosas. Por ejemplo, si yo pongo la palabra hamburguesas en todo este tipo de letras distintas y ustedes lo leen, aunque diga lo mismo, no significa igual. Me explico. Imagínense ustedes que yo les digo que quiero poner el letrero que diga hamburguesas sobre un local que vende hamburguesas hechas sobre una parrilla al carbón de mezquite, barnizadas de una salsa barbecue. ¿Cuál tipografía me representaría ese tipo de hamburguesa?
Seguramente me dirían que es alguna de las que está en la base y a la izquierda, en la sección de las Copper Standard Black. Pero si yo les dijera que más bien mi local va a ser vegetariano, con hamburguesas de soya, seguramente me estarían escogiendo la más delgadita de las letras, una Helvetica Light. De esta manera pueden ver que sí generan un impacto visual que conlleva un concepto. Veremos otro ejemplo. ¿Qué tipografía utilizaría para hacer un restaurante que sirva platos de cocina medieval? ¿Y si yo dijera que es alta cocina francesa? ¿Cuál escogerían si les dijera que es de esta nueva cocina molecular en un ambiente moderno y minimalista? ¿Cuál tipografía escogerían si les dijera que simplemente es un local de sándwiches? Seguramente ustedes estuvieron escogiendo diferentes tipografías según el concepto, y esa es la maravilla de poder transmitir la idea a partir de saber escoger una tipografía. Yo quiero agradecer al maestro Carlos Reinking por habernos prestado estas imágenes que él utiliza en sus clases de tipografía. Si su computadora tiene un mínimo de tipografías y no tienen de dónde conseguirlas, por favor revisen el otro tutorial que subiré sobre dónde se consiguen tipografías para mi computadora. Ahí les explicaré, hay ciertas páginas en internet y les enseñaré cómo se pueden bajar para poder usar en sus computadoras. Sobre el tema de la tipografía, eso es todo. El próximo tema será cómo manejar el espacio dentro de la pantalla.